¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? Salimos. Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. El tema de los castores lo hemos tratado en nuestro programa. Es un tema que preocupa desde su introducción en 1946. Luego se multiplicó la población porque no estaba permitida la caza. Y hoy se ha transformado en un verdadero peligro para el ecosistema, ¿verdad? Exactamente. Cuando se lo trajo, se quería fomentar la peletería, se quería fomentar en la industria y el trabajo en la isla. Y se trajeron solamente 20 castores. Hoy tenemos más de 100.000. Y no solamente en el pequeño área donde se los liberó, sino en toda la isla, el área boscosa, el estepa, el norte, las islas alrededor, incluso en el continente, en el lado chileno. Es una especie que está expandiendo sin control y tiene grandes impactos en todo el ambiente. Más o menos se puede estimar ¿qué población tenemos, por lo menos en la provincia de Tierra del Fuego, de castores? En general, la estimación está hecha muy a grosso modo para toda el área de Patagonia, incluyendo el lado chileno. Ajá. Y se calculan entre 100 y 150 mil individuos. Tremendo. Muchísimo más que los 20 originales. Claro. Pablo, bueno, se han ensayado múltiples formas de controlar la población, de combatirla, de impedir los estragos que realiza. ¿Ustedes han profundizado esta investigación? ¿Qué están pensando? Bueno, se hicieron varias pruebas históricamente para tratar de combatirlo haciendo controles. Se pagó por la cola, por ejemplo. Claro. Se trató de fomentar la gastronomía con los castores. Y lamentablemente nada de eso terminó funcionando. Entonces lo que se terminó decidiendo en conjunto con Chile es la erradicación. Ajá. O sea, que no quede ni un castor en toda el área, en toda la Patagonia. ¿Y entonces cómo van a hacer? Bueno, la mejor forma la estamos todavía ensayando. Ajá. Lo que sí, lo más probable es que sea con trampas que lo que se estuvo probando. Se hizo en su momento un estudio que determinó que era totalmente posible hacer la erradicación. Pero bueno, había que resolver ciertos pormenores. Ajá. Por esto se hizo, por ejemplo, un estudio de piloto en el 2014, en un área muy cerquita donde se los liberó originalmente, probando diferentes tipos de trampas, incluso la parte de análisis estadístico, la parte de cómo manejar a los tramperos. Todo se puso a prueba. Ajá. ¿Y qué resultado dio en ese momento? Bueno, con esa prueba nos dimos cuenta de, por un lado, la eficiencia. Fíjense, ponemos dos tipos de trampas, vimos que las trampas que son de golpe eran mucho más eficientes que las otras, pero también que si queremos liberar una potencial especie nativa capturada, como el huillín, no podemos usarlas. Entonces tenemos que ir viendo cada lugar, que son mucho más pesados, son más difíciles de transportar. Entonces cada una tiene sus ventajas en ciertos lugares. Claro. También encontramos una eficiencia del 13%, que uno diría es muy baja. Y sí, por ahí si lo comparamos con un trabajo normal para ir a cazar un par de castores es baja. Pero capturar al último individuo de una colonia es difícil. Por algo es el último, porque nadie lo pudo capturar hasta el momento. Claro. Estamos compartiendo imágenes, Pablo, de lo que hacen, cómo construyen esos verdaderos diques, y que ese es uno de los temas centrales de cómo afecta al medio ambiente o tiene otros comportamientos y el castor que también son peligrosos. Principalmente es la tala de árboles para comer directamente y bueno, y para construir los diques. Claro. Pero el problema de los diques es por un lado que inundan un gran área y que muchos árboles mueren ahogados, y por otro lado que ese agua que queda dentro del embalse se contamina. Si los diques se rompen, ese agua contaminada llega a las ciudades, corta las rutas, se lleva puesto los puentes. Incluso dentro de los campos ganaderos se puede llevar puesto los alambres y hacer que los toros y las vacas se junten antes de tiempo. Entonces las crías nacen, los terneros, perdón, nacen en invierno cuando no hay suficiente comida. Cortan los caminos también dentro de las estancias.
tiene una gran variedad de impactos. ¿Y el crecimiento de la población se dio porque se reproducen mucho o porque no se los ubica o porque no se los combatía? Principalmente se reproducen bastante, pero el problema es que acá no existe ningún depredador. No tienen prácticamente parásitos que los perjudiquen mucho, no tienen ningún depredador. O sea, no hay nadie que los controle. Ah, claro. Entonces siguen expandiendo y siguen ocupando nuevas tierras aparte. Claro, entonces, al ser introducido y no tener depredadores naturales, ese también ha sido un elemento fundamental, Pablo. Exactamente, por eso recae en nosotros, como especie que los trajimos, también el deber de controlarlos. Claro, el problema no es del castor, sino de los seres humanos. Exactamente. Claro. Pablo, bueno, esta propuesta de erradicar un animal, más allá de estos comportamientos y de estos daños que significa, muchas veces el solo enunciado hace que se levanten voces en defensa de los animales. Ya hemos visto en Ushuaia lo que ha pasado con el tema de los conejos silvestres. ¿Cómo ha caído esta idea de ustedes con respecto a los castores? En general acá, el tema de los castores es que uno va al Parque Nacional o va a cualquier sendero turístico y ve el impacto. Claro. Ve imágenes que realmente parecen un cementerio de árboles. Entonces la mayor parte de la gente de la isla está consciente de este problema. Aparte es muy importante aclarar que no queremos erradicar una especie. Queremos cuidar todas las especies. Queremos erradicar una población particular de castores que fue traída acá donde no debería estar. Claro. Y no por erradicar a los castores, sino por proteger a todo el resto de las especies. Por proteger, por ejemplo, a las lenguas que mueren ahogadas. Por proteger a todos los animales que a su vez viven también de esas lenguas, de ese bosque, y que se quedan sin un lugar. Y también para evitar que entren otras especies invasoras que se beneficien, como los bisones, las ratas semiscleras, que tienen la ayuda del castor indirectamente. Ah, mira vos. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Ushuaia, estamos hablando con Pablo Yursin, pertenece al CADIC, el Centro de Investigaciones allí de Tierra del Fuego. Pablo, para un plan conjunto con Chile, ¿se debe requerir de también un abordaje integral entre instituciones, científicos, etcétera, etcétera? ¿Esto también lo están trabajando? Exactamente. Ya en el 2008, hace tiempo, se firmó un acuerdo con Chile para avanzar con la erradicación de los dos lados. No tendría sentido que un solo país avance con la erradicación y que el otro sea una fuente de animales. Claro. Al día de hoy, cada país está llevando a cabo pruebas piloto de erradicación en diferentes áreas y la idea después es compartir los resultados y avanzar en una estrategia conjunta para poder erradicar a los castores de toda la Patagonia. Del lado argentino, en la provincia de Tierra del Fuego, ¿tienen el apoyo del gobierno provincial? ¿Tienen financiamiento? Acá, en el lado argentino, se hizo un proyecto financiado principalmente, organizado por el gobierno en el 2014, y hace muy poquito, entre 2016 y 2018, se hizo un proyecto mucho más grande, varias áreas, ajá, que fue financiado por la FAO. Este financiamiento fue también para Chile. Y en el Para el lado argentino, el gobierno provincial fue el que se encargó de toda la logística con el financiamiento. Así que está totalmente apoyando este proyecto y organizando. Pablo, vos hiciste la tesis doctoral sobre este tema. Me imagino que en estos años que estás viviendo en Tierra del Fuego, habrás recorrido casi toda esa región, ¿o no? Sí, siempre se intenta recorrer lo más posible. Ajá. Es la verdad que más allá de lo que es laboral, es un lugar hermoso y le recomiendo a todo el mundo que en cuanto se pueda vengan a visitar. Totalmente. ¿En qué zona se puede encontrar la mayor cantidad de diques o de presencia de castores? ¿En la zona del lago Escondido, más cerca de Tolhuin o más cerca de Ushuaia? Realmente los castores están en toda la isla, ajá, literalmente en toda la isla. Si uno quisiera ver castores, basta ir al Parque Nacional. Para la zona del Parque Nacional, donde se ven diques antiguos, en general, es raro ver un castor ahí, en la parte pública, pero cada tanto se ve. O la zona de Laguna Esmeralda, que es el camino más popular de todos, claro, que hay un dique activo a mitad de camino, y por todos lados realmente. Pablo Yursin, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora. Volveremos a Ushuaia a consultarte otra vez. Muchas gracias a vos, Sergio. Buenas noches. Bien.
Viaje al Puerto de la Noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Saracho.